Ahora sí. Gaby de la Garza, quien protagoniza la obra Consígueme una vida en el Foro Shakespeare, nos habló de su personaje, una psicóloga al borde del suicidio. Esta, pues es mi compañera toda la obra, okay. Aunque puede verse bastante violento, la obra es muy graciosa, a partir de la risa yo creo que una reflexiona qué es lo que le está provocando esa risa, ¿no? ¿Por qué se ríe? Es una comedia dramática donde el público no parará de reír y también se mantendrán al filo de la butaca. ¡Por favor, no dispare! ¡Cállese! ¿Quién es usted? Yo solo... ¡Que se calle! ¿Cómo entró a mi consultorio? Me callo, te digo. ¡Se burla! ¿Qué me echa? Indudablemente sí, ha habido gente que viene y me dice, está increíble, está súper divertida. Oye, pero qué fuerte también. Híjoles, durísimo el mensaje. En esta puesta en escena, el personaje de Gaby de la Garza tendrá la posibilidad de elegir una vida distinta a través de sus alter egos, interpretados por Daniela Schmidt, Laura de Ita y Muriel Ricard. Mi personaje es Lilian, es una mujer decidida. Una mujer que quiere el éxito a costa de lo que sea. El amor, la familia, esas cosas no le importan. Y en mi caso, de pronto Valeriana dice, yo quiero ser la otra. La que se lleva la mejor parte. Es la amante. La amante, ¿no? Y bueno, ese sería mi personaje. Pues sí, yo soy Eva, en Consígueme una vida, una mujer que jura que la felicidad está en un vestido de novia, el velo, la luna de miel, el marido, tener hijos. Por último, Pedro Kominic dará vida a un ser omnipotente. Todos los días sale el sol. Flavio Machuca. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.